Una invasión cruel. Una religión impuesta. Un espíritu indomable. Revoluciones. El inicio. A principios del siglo XV, en la región andina de Sudamérica, se consolida el Imperio Inca cuando las etnias cusqueñas del actual Perú vencen a la Confederación de Estados Chancas. La población andina alcanza los 12 millones y queda unificada la fuerza. Para fines de ese siglo, el 11º monarca inca, Huayna Cápac, logra la máxima expansión y riqueza del imperio, en coincidencia con la llegada a América de Cristóbal Colón en 1492. Tan solo un año más tarde, llegan los primeros sacerdotes católicos a imponer su religión. Porque para la reina Isabel, los indios deben ser iguales a quienes viven en el viejo mundo. Súbditos, libres, pero sobre todo católicos. 1523, el avance. Para 1523, los papas han convertido al rey Carlos I de España en la máxima autoridad católica del reino, incluidas las colonias en Centroamérica. Ese mismo año, el alcalde de Panamá termina su mandato y se lanza a la búsqueda de la riqueza de los incas. Su nombre es Francisco Pizarro. Nombre, Francisco Pizarro. Lugar y fecha de nacimiento, Trujillo, Castilla, 1478. Origen social, clase baja. Profesión, militar. 1526, avance hacia el Imperio Inca. En 1526, Pizarro capitanea una expedición por mar hacia Pirú, un territorio apenas conocido. Un año después, en Tomebamba, al norte del Perú, Huayna Cápac recibe la noticia de individuos barbados que arriban a las costas en casas de madera. Esta descripción coincide con antiguas creencias y los incas dan la bienvenida a los españoles pensando que llegan sus dioses. Tras la muerte de Huayna Cápac, sus hijos, Atahualpa y Huáscar, luchan por el trono. Atahualpa somete a Huáscar y se proclama emperador. 1531. En 1531, Pizarro zarpa por segunda vez desde Panamá hacia Perú con 180 soldados y 30 caballos, que acepta una propuesta de diálogo con Atahualpa. Se reúnen en Cajamarca, donde Atahualpa demuestra todo su poder para intentar frenar el ultraje español. El fray Vicente Valverde, sacerdote que acompaña a Pizarro, intenta obligar a Atahualpa a aceptar al rey español y el catolicismo. Atahualpa no entiende la Biblia, un objeto que no le trae la palabra de su Dios, y la arroja al suelo, despertando la furia del sacerdote. Y españoles que se hallan escondidos asesinan a 2000 incas y encarcelan a Atahualpa. El trono inca queda vacante y Atahualpa, desde la cárcel, para evitar que su hermano Huáscar se apodere de él, lo manda a matar. Al poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. 1533, el imperio se desmorona. La muerte de Atahualpa fomenta que muchas etnias se subleven para independizarse de los incas. Manco Inca, seguidor del fallecido Huáscar, se une a Pizarro para destruir a los incas seguidores de Atahualpa. Los españoles temen que el sentimiento revolucionario se propague y Pizarro nombra a Manco como nuevo emperador, mientras miles de incas deben aceptar por la fuerza la nueva cultura. 1536, la furia inca. Manco engaña a los españoles y reúne un gran ejército de rebeldes en Calca. Estoy determinado a no dejar cristiano en vida en toda la tierra.
El 3 de mayo de 1536 llega a Cusco, donde se hallan aquellos que lo han humillado. Muchos hombres cansados de los abusos rodean la ciudad. 200 españoles y gran cantidad de indígenas aliados defienden Cusco a cualquier precio durante casi un año, hasta que desde Lima llegan refuerzos de las fuerzas invasoras y desbandan la embestida rebelde. Manco y su gente se repliegan y refugian en Vilcabamba. ...1542... el virreinato. En 1542... la corona española crea el virreinato del Perú para tener mayor control sobre los territorios y la población andina conquistada. Los incas han perdido miles de hombres, sus costumbres, sus tesoros, su religión y su libertad, y esperan que sus dioses les den el valor para liberarse de las hambrunas que llegan con la invasión y la guerra, y también de la explotación y el trabajo esclavo al que son sometidos por la ambición española de oro y plata. 1561, la respuesta de los dioses. En 1561, nace el movimiento Taquiongoy, en la región de Huamanga, Ayacucho, Perú. El Taquiongoy es la resistencia política y religiosa andina más importante contra la invasión española. Los taquiongos son sacerdotes de distintas etnias que se proclaman mensajeros de los dioses andinos humillados. Para ellos, las enfermedades, abusos y hambrunas que siguieron a la conquista son producto de haber perdido su culto. Por eso, buscan cortar de raíz el avance católico, purificando a los incas bautizados e impidiendo nuevos bautismos. El movimiento coincide con el reinicio de las hostilidades incas hacia los españoles, de la mano de Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco. Las fuerzas de Titu Cusi atacan pueblos, ciudades y caminos. La rebelión se expande a Lima, Cusco, Arequipa, Chuquisaca y La Paz. Son cada vez más los incas que se sublevan luego de años de sometimiento. Pero cuando parece que el pueblo y sus dioses van a expulsar al invasor, son duramente reprimidos por el clérigo español Cristóbal de Albornoz. 1571, el último rey inca. Al morir Titu, su hermano Túpac Amaru es nombrado nuevo emperador en 1571. Pero los españoles, advertidos de los sentimientos revolucionarios incas en Vilcabamba, les declaran formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Pronto atacan la ciudad, desbandan a los incas y atrapan al nuevo emperador, y es asesinado el 24 de noviembre. La población de los Andes, que en 1400 era de 12 millones, para 1590 es de solo 1,5 millones.